Jimmy Vegas. Johnny, hoy te tocó intervenir poco, pero las que tuviste han determinado también y han colaborado para este empate de ustedes. Lo que nosotros hacemos es nuestro trabajo. Trabajamos para que el equipo quede en cero, quedó en cero. Y tuvimos una que otra, pero no se pudo concretar. Esperemos que durante el campeonato nos acomodemos, ¿no? ¿Fueron un rival incómodo para Alianza Lima? Sí, es que hablar, la prensa en general habló mucho, que nos iban a pasar por encima, que iban a celebrar con nosotros, y eso nosotros nos dolió en el alma y tratamos de salir a hacer las cosas bien, ¿no? ¿Hoy qué es lo que más valoras del rendimiento del equipo en la cancha? De que nunca di una pelota por perdida, que siempre trabajamos por sacar un resultado favorable y esperamos eso, pero lastimosamente se nos fue esquivo hoy, ¿no? ¿Esta es la imagen que va a dejar siempre el Pacífico? Sí, es lo que queremos, que deje, pero de nosotros va a depender que la manejemos bien, ¿no? Ahora hemos sacado un empate, un punto importante. Esperemos que siga sumando nosotros en lo que es la tabla. Pero tenemos que concretar porque creo que este equipo lo podemos ganar, ¿no? Gracias a ustedes. Con el ex gordo, así preséntalo, Michael. Vamos. Con el ex gordo, me dice Daniel Perú, ya le contamos que... ¿En qué peso estás? 7-2, pero ahora voy a estar en menos de 70, después de este partido. Ni en Alianza ni en el U has estado en ese peso. Desde que tenía 20 años, creo. No, siempre jugaba con 2 kilos de más, 3 kilos, que era lo que me costaba bajar, pero después, nada, me siento bien. A raíz del problema que tuve en la rodilla, una de las exigencias era bajar de peso, así que me dediqué a ello, a prepararme bien, y nada, contento por el resultado. De hecho, tratamos un rival que se hace muy fuerte acá en casa, ¿no? Que tiene jugadores equilibrantes, pero estuvimos todo el momento atentos en defensa, y bueno, principalmente en primer tiempo creo que tuvimos alguna ocasión para poder, para poder hacer un gol, ¿no? ¿Qué hizo bien hoy día Pacífico para llevarse el punto? No, el éxito es el orden, ¿no? Es lo que me dice Juan Carlos, mantener un orden, no querer hacer cosas que no se planifican, así que eso básicamente, ¿no? ¿Va demostrando algo Pacífico? Porque Pirelli se hablaba mucho de la edad de sus jugadores. ¿Crees que va tal vez tapándole la boca a mucha gente que opinó antes de jugar? No, eso para nosotros eso pasa a segundo plano, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en seguir sumando, tanto de local como de visita. Creo que muy pocos equipos van a poder sacar puntos acá, ¿no? Y bueno, ahora pensar en lo que va a ser la siguiente semana contra León en casa, ¿no? ¿Qué puede conseguir Pacífico este año? No sé, ahorita es muy prematuro pensar en que vamos a pelear algo. No estamos pensando en pelear el campeonato, ni una Copa Nacional, ni siquiera pelear la baja, ¿no? Vamos, cuando vayan 20, 25 fechas, vamos a ver a qué estamos apuntando, ¿no? Gracias, Marco. Bueno, gracias. Este paraguayo Benítez, a quien elegimos la figura del partido, ¿qué punto de saca hoy de Matute? Sí, antes que nada, muy bien. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Bueno, yo creo que hicimos un buen partido, ya que Alianza es un buen equipo, equipo grande. Toca bien la pelota, pero bueno, gracias a Dios, supimos sobrellevar el partido y llevamos este valioso empate para nosotros. Se le va tapando un poco la boca a quienes a priori clasifican al equipo como un equipo de jugadores muy experimentados. Bien, yo creo que sí, ya que nos amamos bien, muchos jugadores experimentados con nosotros, pero bueno, también tenemos juventud y mezclamos eso y no sabemos sobrellevar esto. ¿Para qué está Pacífico en este torneo? Bueno, como lo es, está para pelear el torneo y hacer un buen torneo. ¿Torneo internacional? Puede ser más adelante, pero primero de primordiales hace un buen torneo.